Puede que no sea la mejor Brawl en cuanto a contenido. En cuanto a contenido nuevo, porque sí que tienen dos cosas que para mí hacen que esta Brawl sea muy tocha. Una de ellas es, para mí, claramente, las mejores skins, por muchos motivos que ahora veremos. Y otro punto más, el mejor evento, sin duda alguna, de la historia de Brawl Stars. Vamos con la Brawl. Voy a dejar que el vídeo corra y le voy a intentar parar lo menos posible, ¿vale? Porque si no se va a hacer muy largo. Si voy parando se va a hacer larguísimo. Así que bueno, fondo de bikini llega a Brawl Stars con Bob Esponja. Cangre Burgos, nuevo modo, Mortis Calamardo, que es del pase de batalla. Una barbaridad. Aquí tenéis un montón de skins chulísimas. Ahora las veremos, no os preocupéis. Porque hay skins muy tochas. Aquí tengo que pararlo, gente, porque es que esto no tiene sentido. O sea, mirad lo que tenemos aquí, por los clavos de Cristo. Ya está, le doy al play. Muy guapo. Temporada temática de Bob Esponja y de sus amigos que van a visitar Star Park. Mortis Calamardo para The Brawl Pass. Muy tocha. El primo Bob Esponja es la mejor skin del juego. Punto, se acabó, ya está. Y además la puedes conseguir gratis con un evento del club. Patrick Buzz is living his best lifeguard life. Buzz Patricio, tochísima. Jessie Arenita, muy chula. Cañón con conchas, automático. Esta ya teníamos una skin que era muy parecida, porque tenemos un tic cangrejo, pero bueno. Y esta de Darryl, que mola mogollón también. No son las únicas skins y las hay muy chulas, ¿eh? Temporada de Bob Esponja, nuevos poderes especiales, igual que las mutaciones, ¿vale? Cangreburger, refresco de algas, clarinete de relojería, espátula, trazo de piña. Todo esto lo veremos mucho más en detalle en las sneak peek, porque son muchísimas, ¿vale? Fijaos todo lo que hay. ¿Cómo hacen estas cosas, tío? A ver, está feo que lo diga, pero es que este juego le pega mil vueltas a todos los demás juegos de Supercell. Ya no hablo de otros. ¿Qué hacen? Aquí tenemos un montón de cositas que nos van a ir explicando. Por ejemplo, el tema de las hamburguesas, que mejora la velocidad de movimiento, carga la super. Tenemos de apoyo también, que cura a los aliados más. Fijaros este Byron con el círculo que lo rodea. Destructor, que es otra mejora. Proyectiles guiados. Lo tenéis todo en los subtítulos. Como digo, no quiero parar, porque esto lo vamos a ver más en detalle en las sneak peek. Está muy guapo. Tiro de élite. Va dejando burbujitas que daña a los aliados. Ah, no, deja un rastro que luego explota. Muy guapo. Es que fija, lo de la espátula también es una chetada. ¿Qué ganas tengo de grabar estas sneak peek? Artillería. Los ataques básicos sueltan una piña e inflige daño, tío. Vale, por cierto, aquí estamos viendo los modos de juego en los que va a funcionar el modificador de Bob Esponja. Y lo que estamos viendo también es que hay unos billetitos. Y ahora veremos para qué sirven, ¿vale? Oh wow, these sound amazing. How do I unlock them? I'm glad you asked. Power-ups are found inside delicious. Los potenciadores están dentro de cosas, ¿vale? Y hay una nueva tienda en la cual vamos a poder ir comprando cosas con esos billetitos que veíamos antes. Muy guapo. Hay ofertas diarias. También habrá por pasta, gente. Eso no falla. Aquí tenemos skins que las podemos... Todas esas cosas, esas skins las podemos conseguir con el evento. O sea que está muy guapo en verdad. Porque te quieres jugar al juego, que es lo ideal. Mira, todo eso es gratuito, ¿vale? Ahí hemos visto cómo ponía día 1, día 2, día 3. Le doy al play, que no quiero pararlo mucho. Ahí tendréis billetitos jugando y dos nuevos modos de juego que también dan billetitos. Vamos a verlos ahora. Pesca de medusas, que es un modo de juego 3v3 en los que los jugadores atrapan medusas y que gana el equipo con más medusas. Las tienes que capturar y tienes que sujetarlas durante 5 segundos. No tiene más. Muy fácil. Esto me parece... Yo lo he dicho, hay dos cosas que me gustan de esta Brawl Tal: las skins y el evento. Espérate que esto no sea lo mejor.
Porque es Showdown, pero con equipos de tres. Tú imagínate que juegas con tus dos colegas, o que juegas con la lupa, o con lo que te dé la gana, me da igual. Juegas random, contigo y tus dos equipos, y juegas contra otro equipo. ¡Ahora no! Ahora vas a jugar contra otros tres equipos. Es decir, como supervivencia, dúo, pero de tres. Muy guapo. Y encima sacas billetitos. 12 brawlers que se enfrentan en 4 equipos, como ya he comentado. Muy guapo, me gusta mucho. Qué guapo, tío. Estoy en modo fanboy activado. Lo siento, tendría que haberme... He visto la Brawl Tale y me he puesto a grabar. Debería de haber esperado una hora para desactivar el modo fanboy, lo sé. Ofertas diarias. Ahí volvemos a ver los regalitos al día. Durará toda la temporada del evento hasta el 2 de octubre. Desde el 5 de septiembre. El nuevo Brawler. Aquí ya empezamos con nuevo Brawler Moe. Me gusta más la otra parte de la Brawl Tale que esta, pero bueno... Es un brawler muy chulo, de largo alcance, que se mete bajo tierra con la super y llega. Haremos sneak peek también de él. Muy guapo. Me gusta mucho el brawler. Hay cosas malas en la Brawl Tale, ¿eh? Es para que no me activéis como fanboy full. Es mítico. Yo pensaba que iba a ser épico, pero es mítico. Ahí tenemos skins, saldrá el 29 de agosto. Por cierto, gente, hoy es mi cumpleaños, me acabo de acordar, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo, 24 de agosto, es mi cumpleaños. Así que si queréis poner una felicitación en la caja de comentarios, también se agradece. Vale, este es un nuevo brawler que a mí no me apasiona porque además es legendario y a mí lo de los legendarios no me apasiona. Yo soy de que los legendarios sean muy selectos. Tiene dos ataques diferentes, uno es como un dash, por lo que vemos, y luego es como un batazo, ¿no? Y luego está la super que se tira y hace fa, 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 y deletea. Se podía haber quedado mítico perfectamente este brawler. Pero vale, está bonito el brawler, es un samurai o un ninja, no sé qué ha puesto, la verdad. Pero bueno. Hipercargas, poco que cura más y además da un escudo. Mortis que hace que la super la lances y luego regrese, da daño y curación. Está guapa. Proyectiles de Squeak rebotan y dispersan más. Y la super de Tara es más grande y dura más tiempo. La de Nani hace una super pip que aumenta el tamaño y la velocidad, creo. Lo veremos mejor en las sneak peek. Y Surge da un nivel 5, que hace que cuando tú pegas a alguien y rebota, ahora, aunque no pegues, rebote y tiene más distancia. No le veo el chisme. A ver, está bien, no seas hater. Está bien, pero no me apasiona, ¿no? Mirad, esto de las skins a mí me ha dejado el culo roto. Guapísimas. No sé cuál me gusta más, la de Draco, yo creo. Esta de Surge es una barbarie. Es una barbarie. Otra barbarie. Esta de Nani es una barbarie. Esta también está muy guapa. Y esta de Draco ya me volví loco. Me volví loco con la de Draco. Así que es cierto que en game, fijaros en in-game, los colores no son tan vivos. Yo le hubiera cambiado los tonos igual. Pero bueno, otra guapísima, la de Pearl. Muy chula. Y Mandy. Esta no me gusta tanto esta. Me gustan más las primeras. Esta de Poco es Jesucristo, la mejor skin de Poco. La mejor. A ver, ¿qué hay cambios? Nuevos modificadores en el competitivo. Gadget con cargas ilimitadas por un tiempo de espera de 15 segundos. Y que al golpear aumenta brevemente la velocidad de movimiento y de ataque, creo que he leído. Esto lo veremos mejor en las sneak peek. Modos de juego viejos que llegan, como el de atrapa al trofeo y el robo de plaga, que se llama ahora. Estas skins, por ejemplo, no me gustan. Fea. Bueno, no está mal esa. Y estas tampoco. Estas, bueno, no están mal del todo, pero es que la de Han quizás me mola.
Más skins, estas son feas. Estas son feas directamente. La del primo, esta es espantosa. La de Colette también es fearda. La de Rico, bueno, es que hay 100 skins de Ricos chulas, por lo cual. Y esta es de los eSports, ¿vale? Así que cómprenla. Esta no está mal, esta está bien. La del Supercell Make, la verdad. Hay que reconocer que esta está muy guapa. Y en la descripción te dan ese icono de jugador. Ese icono de jugador que, bueno. Vale. Esta skin que está guapa, es la única que se salva de esa temática para mí, se sortea. Así que like al vídeo y suscribirse al canal si habéis llegado hasta aquí y queréis sorteo de esta skin de Hank. Y después de la despedida más horrible que he visto en la historia de las Brawl, finalizó. Sí, sí, tal cual lo habéis visto, ha terminado. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Espero que tengáis hype por la actualización. Os lo juro de verdad, os lo juro de verdad. Sabéis que yo casteo mucho y mucho y mucho. Y casi ya no juego porque estoy todo el día casteando. Mañana he partido, os quiero ver a todos aquí en directo. Que tengo muchas ganas de jugar y de viciarme. Porque está guapo de verdad. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.